Vamos a compartir pantalla. Bueno, no. Primero vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Ven Espíritu Santo, para que pueda encontrar sabiduría en medio de mis límites, molestias y cansancios. Porque el sol se pone bello cuando yo estoy sano como cuando estoy enfermo. Ayúdame a valorar la hermosura de las cosas más allá de mis estados de ánimo. Ayúdame a disfrutar de lo que me regalas en medio de mis problemas. Porque mi vida no son solo las dificultades. Mi vida es todo lo que pueda experimentar y cada día tiene su secreta hermosura. Ven Espíritu Santo, enséñame a vivir porque muchas veces solo puedo mirar lo que me preocupa, lo que me falta, lo que me desagrada, como si no existiera nada más. Y el mundo sigue siendo bello y la vida sigue siendo un milagro. Ven Espíritu Santo, para que ningún día se pierda inútilmente en la negatividad y en los lamentos. Ven a cambiar mi forma de vivir para que pueda reconocer la parte buena de cada día. Amén. Bueno. Amén. Entonces, hermano, voy a compartir pantalla. A ver. Adelante, hermanita, ya está habilitado para que comparta pantalla. Listo. Vamos a ver si. No. Esto no es. Hermana, discúlpeme, ¿qué documento tiene para compartir? ¿Texto No, o en la presentación? presentación, hermano, se la envío y me la coloca. Si usted gusta, bueno, ahí estoy viendo su pantalla. Yo le indico cómo también. Con mucho gusto le puedo compartir, pero Listo. abra la carpeta, por favor, allí donde está mostrando. En la barra de tareas, eso, ahí hay una carpetica Sí, amarillita. abajo. Listo. Aquí está. Descargue esa, por favor. Esa. Esa Dele ahí, ahí, hermano. Dele descargar, por favor. Ahí la estoy viendo. Ah, ok. Pero Pero sí, ahí se ve, ¿no? ahí se ve, falta ponerla en forma de Lo que pasa es presentación, que ¿no? no se ve más grande y por eso hay que descargarla para que se vea más grande. Ah, bueno, entonces Hermanita, me mire. devuelvo. No, 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 Me no. devuelvo. La Bueno, descargo. no le dé Ya, clic, ya por la. favor. Escúcheme, ahí en esa pestañita, eso, dele descargar. Ya, listo. Allí pica, exacto, en ese archivo. Listo. Y allí arriba está la X, un cuadrito y el menos. Dele en el cuadrito, por favor, para que le amplíe. Al cien por Arriba. ciento. Arriba, arriba. Al 100%, ¿no? No, hermanita, en la pantalla, en la ventana está el menos, el cuadrito y la X. Sí, Dele sí, en el sí. cuadrito. Sí, ahí estamos, al 100%. No, ese es el zoom. Ah, no. Porque En el ahí cuadrito. lo que se pierde. No, más Ajustar la arriba. página. Más arriba, más arriba. En la esquina superior derecha hay un menos, un cuadro arriba. Más arriba. No. En la esquina superior derecha hay un guión, un cuadro y una X. Arriba, 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 bien en el extremo derecho de Sí, la pantalla. Ahí ya. es. Ahí, Eso. perfecto. Perfecto. Ahí listo, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, empezamos. Entonces, hoy nos correspondió a la Fraternidad de la Porciúncula la regla número 12. Vamos a ver si los hermanos logran entrar. Si no, bueno. Entonces, la regla número 12 nos dice que somos testigos de los bienes futuros y comprometidos
a adquirir, según la vocación que han abrazado, la pureza de corazón. Se harán libres de este modo para el amor de Dios y de los hermanos. Bueno, continuamos. Entonces, la primera parte, que es la que me corresponde, vamos a hablar de los testigos de los bienes futuros. La segunda parte le corresponde al hermano Fernando, que habla sobre la vocación en la OFS, y el hermano Liserio iba a hablar sobre la limpieza de corazón. Bueno. Bueno, me devuelvo acá. Testigos de los bienes futuros. Espéreme a ver. No. Me falta una. Bueno, ahí, en testigos de los bienes futuros, ingresamos, bueno, les invito a que anoten ese libro de la Biblia que es Hebreos 9, 11, 16. Hebreos capítulo 9, del 11 al 16. Entonces ahí nos da la explicación de por qué somos testigos de los bienes futuros. Dice, en cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerros rociada sobre los profanos lo santifica con una pureza corporal, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios divino. Por eso es mediador de una nueva alianza, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. Entonces, ahí es donde nos hablan, se refiere a los bienes futuros. La otra parte que se refiere a bienes futuros es lo que nos dice Santa Clara. Santa Clara nos dice, gran verdadero y loable intercambio, dejar todos los bienes temporales para los eternos, merecer los celestiales en lugar de los terrenos, recibir el 100 por 1 y poseer la vida dichosa sin fin. En la admonición 16 de los escritos de San Francisco, nos invita a que seamos limpios de corazón. ¿Y cómo llegamos a ser limpios de corazón? A través de la conversión. Dice la admonición, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Son verdaderamente limpios de corazón los que desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor. Dios vivo y verdadero, con corazón y alma limpios. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y ahí vemos cómo llegamos a la conversión, o sea, cómo sería el proceso. Entonces dice, disponer del corazón para ser transformado en el amor de Dios. Sobre todo nos dice que se trata de la voluntad de nosotros. San Maximiliano Kolbe, que está hoy de fiesta, tenía una fórmula, como los químicos, para lograr una verdadera conversión. Entonces, la fórmula de San Maximiliano es,
para que la anoten. B pequeña igual a la B grande igual a la S. Entonces, ¿qué dice San Maximiliano? La B pequeña es la voluntad mía, toda la buena disposición que yo tengo para la conversión. La B grande es la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de Dios. Si está, si Dios ha podido o por gracia me concede esa conversión, digamos. Eso da igual, ese quiere decir santidad. La fórmula del padre Maximiliano. Bueno, dice, la conversión es un verdadero encuentro con Jesucristo. O sea, tiene que ser un encuentro muy sincero. Dice el catecismo que si uno ingresa a la iglesia, al templo, se arrodilla, comulga, bueno, hace todo el proceso del culto, pero si no hay una honestidad verdadera, si no hay una intención verdadera para el encuentro con Jesucristo, entonces no estamos haciendo nada en la iglesia. La iglesia, la iglesia, el templo, digamos, es el lugar de santidad, el lugar de la presencia de Dios. Pero yo tengo que ir con mi corazón limpio y dispuesto. Dice, conocemos el amor de Dios y crecemos. Entonces, en San Juan 4:16 nos habla de esta frase. Conocemos el amor de Dios y crecemos. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, si profundizamos en su mensaje, seguramente que ese nos va a trazar el camino para una verdadera conversión. Después tenemos abandonar los errores cometidos, levantarse y seguir. Abandonar los errores, o sea, yo, como dicen los padres, nos confesamos y vamos y volvemos y nos confesamos con lo mismo. O sea, repetimos, repetimos y repetimos. Entonces, si estamos repitiendo, quiere decir que no tuvimos el propósito de abandonar nuestros errores, de corregir nuestras fallas. Si estamos repitiendo el mismo pecado, pues hay algo que analizar, hay algo que discernir, hay algo que poner en oración, a ver si encontramos cuál es la forma correcta. Para eso acudimos al sacerdote, para que nos guíe en la confesión y nos diga el camino correcto para levantarnos y poder continuar. Bueno, tenemos los pasos para la conversión. Entonces, lo primero es pedir la gracia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da vida, quien nos da la fuerza, quien ilumina nuestro camino. Entonces tenemos que, siempre que estamos en oración, solicitar al Espíritu Santo, llamarlo, invocarlo, pedirle que nos guíe. Segundo, profundizar en la palabra. Ya lo había dicho, acercarnos a la palabra y poder recibir el mensaje de Dios. Tercero, tener confianza en Dios. Digamos, si yo tengo una falla, Y quiero corregirla, pero tengo dudas de que yo sea capaz de corregir eso, pues no estoy confiando en Dios. Si yo confío en Dios, no tengo que darle paso a la duda. Santa Teresa decía eso, si yo le doy paso a la duda, entonces no creo en Dios. Tengo que estar firme en mi camino. Perseverar, continuar. A pesar de todos los tropiezos y las adversidades que se presenten en el camino. Muchas veces Dios, detrás de todas esas adversidades, tiene una enseñanza para nosotros o tiene un mensaje profundo para nosotros que muchas veces de pronto no lo vemos. El quinto es la oración.
Nosotros, como nuestro padre San Francisco, debemos seguir sus huellas en oración. Se dice que San Francisco es el hombre hecho oración. Entonces también tenemos que conocer bien a Francisco, profundizar en sus escritos, profundizar en sus ejemplos, en su forma de vida y lograr una oración que nos encamine a estar más cerca de Dios. Sexto, con testimonio. Nosotros como hermanos OFS, digamos, nuestro compromiso es vivir el Evangelio y pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, ¿no? Ese es nuestro centro. Entonces, ¿a qué nos invita? A que seamos testimonio en nuestras familias, que seamos ejemplo en nuestra casa, en nuestro trabajo, que seamos igual en alegría que en sufrimiento, o sea, nos mantenemos firmes. No, en el momento del sufrimiento, entonces yo voy a renegar de Dios porque me va mal. No, no es lo correcto. Lo correcto es mantenerme firme en mi fe, mantenerme firme en la palabra de Dios. En el encuentro con los hombres, los hermanos, en todos los encuentros que tengamos. Recordemos que San Francisco tuvo varios encuentros y cada encuentro de esos fue un testimonio. La presencia y la participación de nuestra vida social. Todas nuestras relaciones con los demás hermanos, que no son, digamos, OFS, que no son franciscanos, deben ser muy afines, ¿no? Muy afines a nuestra espiritualidad, a nuestro carisma. San Francisco siempre fue muy fraterno. Entonces, tenemos que tratar de vivir esa fraternidad, no solo entre nosotros, sino con todas las personas que lleguen a nuestro camino. Y por último nos dice que nuestra relación con las criaturas. Ese testimonio es muy importante hoy en día porque lo que estamos viendo de este cambio climático, ¿qué estamos aportando nosotros para cuidar al medio ambiente, para cuidar a la tierra? ¿Qué estamos aportando nosotros? Ese es un testimonio muy importante. El Papa Francisco nos invita con el Laudato Si a hacer testimonio. Entonces, miremos y revisemos si estamos haciendo bien eso. En el séptimo tenemos la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía que para nosotros debe ser diaria porque nos mantiene en comunión espiritual. Así no nos veamos, así no nos conectemos, así, pero si estamos en Eucaristía orando todos por todos, seguramente mantenemos la unidad espiritual. Reconocer las fallas. Bueno, ya lo había dicho antes. Tenemos que hacer un discernimiento para encontrar nuestros errores y buscar la iluminación a través del sacerdote y a través de la palabra. Fijarnos un propósito y una intención. En medio de esa conversión muchas veces nos toca hacer como la penitencia, ¿no? Entonces sería mi propósito, ¿qué sería? Si digamos estoy en una situación difícil en mi casa, en mi hogar, pues mi propósito sería tratar de mejorar esa relación o buscar cuál es el origen del problema y tratar de encontrarle la solución, porque soy como, digamos, el piloto en la casa para dar ese testimonio y hacer presencia de Jesús en nuestro hogar. Es como nuestro compromiso como franciscanos, como católicos, hacer presente a Jesús en nuestro hogar. Bueno, y lo último, el número 10, tener la esperanza. Siempre tener la esperanza viva en los bienes eternos, que esos son los bienes futuros, que es lo que Dios nos ha prometido, que es, digamos, como un ejemplo,
la paz, tener esa esperanza de que nosotros vamos a tener nuestro corazón en paz, pero para eso hay que seguir todos los pasos anteriores, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, yo quiero la paz sin hacer nada. O sea, hay que trabajarla para lograrla. Bueno, y eso sería como lo que nos motiva, digamos, hoy para el tema de de la regla 12 de los bienes futuros. No sé si ya los hermanos se pudieron conectar. Hermano Ligorio, ya podemos quitar esto. Vamos a ver. Liserio lo vi que entró, pero volvió a salirse. No sé qué pasó. Y el otro hermano no lo he visto. Y Fernando no ha entrado. No, Luis Fernando ha entrado. Entra por. Bueno. Pero, mientras tanto, hagamos un diálogo. Sí. Vamos a dar participación a los hermanos con respecto al tema. Para tocar el tema del hermano Fernando y el hermano Liserio, nos habla de la pureza de corazón. Entonces, para lograr esa pureza de corazón, pues seguir toda la parte de conversión. Si alguno de los hermanos quiere comentar algo, aportar algo al respecto de la pureza de corazón, pues lo escuchamos. Bueno, entonces yo hago una pregunta. ¿Creemos que sí logramos nosotros llegar a esa pureza de corazón plena? ¿Será que sí lo logramos? Y siempre cuando aprendamos a despreciar las cosas terrenas y a pensar siempre y tener, digamos, tener siempre presente en las cosas de Dios. Gracias, hermana Rosita. ¿Qué dice la hermana Beatriz Camacho? Ay, hermana, el micrófono está apagado. Ah, bueno, Ya, para mí, ahora sí. pues yo ya, ahora sí, creo que, bueno, la pureza de corazón, pues es para mí el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, que son los que nos dan la pauta que Jesús nos dejó, sus mandamientos, que debemos cumplir. Por ejemplo, ahora se está usando mucho para la confesión, que uno haga su confesión de acuerdo con los mandamientos, cómo ha manejado cada mandamiento. Y esa forma es como una forma más fácil de uno poderse confesar y entender uno si cómo va caminando, cómo está haciendo las cosas y cómo se está uno cumpliendo con el deber que al fin y al cabo son mandamientos y son dados por Dios. Entonces, eso es importante. Gracias, hermana Beatriz. Hay una, no le, Amparita. Ay, perdón, no, hermana Alba. ya levanto la mano. Repite la pregunta, por Bueno, favor, mi hermanita. hermana Amparito, ¿será que nosotros sí llegamos a cumplir plenamente con la pureza de corazón? ¿Será que sí lo logramos? Para mi forma de pensar, si nosotros nos lo proponemos, podemos llegar. Desde el principio en que nosotros sigamos una vida recta y vayámonos reformando de las cosas que hemos tenido que no van con la espiritualidad de Dios y con la espiritualidad con nuestros hermanos, con los otros compañeros. Como dijo Martica en este momento, no tienen que ser franciscanos, no tienen que, sino simplemente
todos somos cristianos, sin hacer ninguna exclusión de nada. Amarnos como Jesús nos amó, porque como dice, Jesús vino por el enfermo. Entonces, amar al que, no importa que esté en pecado, y ver yo cómo lo puedo hacer que se acerque más a la palabra y que pues corrija de pronto algunos errores, hasta donde yo pueda sin ir a afectarle su forma de ser, pero sí procurándosela cambiar. Gracias, Amparito. Hermana Enalba. Hermanita, para mí es el querer tener un corazón limpio, aunque no llegue hasta el culmen de esa purificación, no más con yo querer y disponerme paso a paso a querer vivir esa conversión, para mí es muy importante porque me parece tan difícil, tan duro caminar, tanto que en los años que yo he tratado de volverme a Dios, de la cabeza a los pies, yo creo que estoy todavía en la planta de los pies antes de los talones, porque uno es como el morrocoy, uno es como el cangrejo, echa para adelante y echa para atrás, cae cuando uno no menos espera. Pero de la mano de Dios podemos agarrarnos para esa cooperación, sostenernos con la oración y aferrarnos al Espíritu Santo para que Él nos dé ese acompañamiento. Y para mí es importante el querer. Gracias, hermanita. Hermanita Nalva, muchas gracias. O sea, la voluntad es importante. Su merced puede bajar la mano. Hermanita Nalva. Bueno, les voy a leer acá. Por favor, y me repite la pregunta. Ah, bueno, ya, hermana Olga. Que si seremos nosotros capaces como cristianos, como franciscanos, de lograr una pureza de corazón. Yo pienso que es un trabajo diario. Es empezar todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ese trabajo, ¿no? O sea, somos pecadores y como pecadores nos tenemos que declarar todos los días. Pero yo pienso que sería como esa fase de que soy pecadora, pero hoy empiezo un día nuevo y hoy no voy a pecar. Entonces, hasta hoy, o sea, es un trabajo de todos los días, del no pecar, el disponer nuestra vida cada momento, cada instante, delante de Dios, en el amor de Él. Y es un trabajo diario, pienso yo. Sí, hermana, muchas gracias. Es como que es más que un trabajo diario, es más un trabajo de minuto a minuto, de cada momento, intentar. Bueno, les voy a leer acá. Amparito. Ahí es donde nos dice fijar un propósito, una intención. Entonces ahí donde nos decía la hermanita, es fijar ese propósito de que si yo tengo algo malo, irlo corrigiendo. Y en los sí. En las 10 pautas que nos dio Martica, teníamos fijar un propósito o una y hacerse una intención, la intención de no pecar. Gracias, Amparito. Entonces, para reafirmar, digamos lo que estamos comentando, les leo lo que dice el Papa Francisco acerca de la limpieza del corazón. El Papa dice, es necesaria una purificación interior, que lo estamos comentando. Convertirnos al Señor, o sea, ser capaces de arriesgarnos a llegar al encuentro
y tener ese propósito de seguir su palabra. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. Con el bien estamos, nosotros siguiendo el bien, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Las obras que Dios hace en nosotros, o sea, también valorar y reconocer todas las bendiciones que Dios nos da, porque realmente nuestra vida es pura gratuidad. Nosotros debemos agradecer cada momento, cada acción, cada cosa que nos sucede, darle gracias a Dios, porque detrás de todo está la mano de Él y hay un propósito. Dice el Papa también que es importante estar alegres y en paz. El Papa dice que no acepta un cristiano que no sea alegre, que hay que tener la chispa de la vida, dice él. Entonces, también eso, ¿no? Tener presente que con el buen sentido del humor a veces se arreglan cosas y a veces se genera una sonrisa, y que una sonrisa puede generar una sanación en algún momento determinado, porque uno tiene días que están muy positivos y otros días que está todo decaído. Entonces, que alguien llegue y le ponga algo, una chispita ahí, y que le motive el día, que le alegre el día, esas cositas sirven. Son como dice Monseñor José Luis José, dice Monseñor, ofrezcámosle a Dios lo poquito que podamos cada día. Pueda que yo no pueda o no esté en capacidad de dar muchas cosas, pero algo tengo para dar. Y ese algo y ese poquito le puede servir mucho a otra persona. Entonces, a eso es lo que nos invita el Papa también. Y Monseñor es excelente predicador. Yo no sé si ustedes le escucharán todos los días la palabra, pero es excelente y eso le ayuda a uno mucho a sostenerse. Muchas veces dice acá, no queremos reconocer la verdad de las cosas. Entonces, yo cometo una falla, estoy cometiendo un error, por decir algo, un ejemplo. Ya me acostumbré a regañar al hijo porque se comporta de esta u otra forma. Pero entonces yo ya lo cogí como de costumbre. Ya es todos los días regáñelo. De pronto hay que hacer un stop y revisar por qué será que él se está comportando así diariamente. Que no se necesita que yo le esté regañando a todo momento. De pronto hay que mirar y acercarse a esa persona, porque ese es un encuentro, y escucharla. En este momento que está en, digamos, con mayor fuerza la actitud de escucha, y eso también hay que pedirle la gracia al Espíritu Santo para poder escuchar, porque muchas veces nos encerramos en un muro ahí que no dejamos que nos digan nada o escuchamos superficialmente. No escuchamos a fondo, y tal vez el escuchar a fondo nos permita acercarnos más a esa persona y poderle ayudar en algo para que pueda cambiar, no sé, porque hay muchos casos que se están presentando hoy por suicidio, es porque la persona no tiene con quién expresar su problema, no hay quien le escuche. Entonces, muchas veces pasa en nuestras familias. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque nos llama a ser testimonios de la palabra, testimonios del amor de Dios. Si Jesús salía y escuchaba a todos en la montaña, en el lago, en la sinagoga, en todas partes, Él iba con esa disposición de escuchar y enseñar. Y la forma de enseñar de Jesús era parábolas. Y parábolas eran el diario vivir. Cada parábola era un ejemplo de mi vida. Cada parábola es una luz para nosotros poder
continuar con el camino. Entonces, si alguien quiere algo más, hacer algún otro comentario, hermana Beatriz, diga. Hermanita, el micrófono está apagado. No le escuchamos, hermana, el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Que la limpieza de corazón es un proceso diario, con altibajos, unas veces bien, otras veces se descacha y así. Que por eso dicen que no hay santos sin haber pecado, ni pecador sin perdón. Los santos, hay santos, por ejemplo, que han cometido pecados tremendos de los cuales ellos se han arrepentido y se han santificado. Por ejemplo, San Francisco, él era parrandero y esto y aquello. Y mire, el hijo de Santa Mónica, ¿cómo es que llama? San Agustín. San Agustín. Él inclusive estaba en otra religión, en una cuestión muy diferente al catolicismo. Y vivía con una muchacha, tuvieron hijo, esto, aquello, y mire la santidad que llegó. Entonces es un proceso diario y un estar uno cada día tratando de mejorar y mejorar cada día hasta poder uno estar en las mejores condiciones para cuando se encuentre en la presencia de Dios. ¿Ya? Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Bueno, entonces les voy a leer acá este texto que es muy importante. Nos habla de la norma de la vida cristiana. Y dice, para que recordemos que es importante la palabra, tenemos dones diversos según la gracia de Dios. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. El que tenga don de servicio, sirva. El que tenga el don de enseñar, enseñe. El que exhorta, es que es exhortando como comparte su don. El que es generoso, comparta. El que preside con diligencia, el que alivia los sufrimientos de buen humor. Entonces, nos invita a que, lo que les decía, cada uno según el don que tengamos, compartámoslo, demos de lo que más nos gusta hacer o de lo que más se nos facilita. Entonces, ahí dice, si somos buenos para servicio, pues entonces sirvamos a los hermanos, si somos buenos para predicar, predicamos, si somos buenos para compartir algo. Ahora que decimos compartir, nos invitó la hermana Gloria Rivero a ese apostolado en Guapi. Esas niñas que ahorita están en una situación difícil de embarazo, tan pequeñas, que no es solamente allá, es por todo lado. Pero la hermana quiso centrar el apostolado allá. Entonces, ¿en qué podemos apoyar y en qué podemos ayudar? Allá son las hermanas de la OFS que están organizando ese apostolado y quisieron de una u otra forma respaldar, digamos, a las niñas para que salgan adelante y no aborten. Dijo la hermana que les va a hacer un plan de formación, que les va a hacer un plan de trabajo, digamos, les van a enseñar a hacer un trabajo manual, un trabajo técnico, alguna actividad en la que puedan aprender y seguir el camino. Entonces, esas cosas son importantes en las que podamos aportar. Entonces, si desde la distancia yo soy profesor o profesora y tengo un plan de formación que puedan las hermanas desarrollar allá, pues lo comparto, lo envío o alguna cosa. Si tengo un plan de catequesis muy bueno, muy práctico para esas niñas, que son niñas de 10 a 15 años, y si tengo un plan de catequesis organizado, pues lo comparto.
si tenemos, ellos están pidiendo que ropa para los bebés y ropa para las niñas, pero no es, depende de la distancia, está el costo también, ¿no? Si veo que no queda fácil mandarles eso, pues les mando otra cosa, pero apoyar ese apostolado que la hermana Gloria nos está solicitando. Porque OFS somos una sola familia, entonces somos unidad. Todos tenemos que estar apoyando a las propuestas de las diferentes fraternidades. No solamente centrarme en mi fraternidad, sino que tengo que mirar las otras también, qué necesitan y en qué les puedo colaborar. Ahí está la comunión a la que nos invita el Espíritu Santo, ¿no? Vivir en unidad bajo el Espíritu Santo. Bueno, acá dice, alégrense en la esperanza. Nos decía en la última parte de la conversión, tener la esperanza viva. Dice acá, alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseveren en la oración, solidarios con los consagrados en sus necesidades, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con todos los que están alegres y lloren con los que lloran. Muchas veces somos indiferentes al dolor de las personas o a la situación de las personas, somos indiferentes. Entonces hay que revisar esa parte en lo de los propósitos, en el propósito que yo tengo para mi conversión. Revisar si yo he sido indiferente. Ese indiferente quiere decir igual hacer al pecado de omisión. El pecado de omisión es cuando yo no hago algo. Yo tengo un propósito y está en mi camino, pero no lo hago. Esa es la omisión. Esa es la misma indiferencia. Yo veo el problema y sigo derecho, como el samaritano que estaba ahí en el camino. Todos siguieron derecho y el que menos se imagina uno, pues fue el que le ayudó. Y así nos pasa en el diario vivir. Muchas veces la persona que uno menos se imagina es la que más ayuda. Es la que pone la mano, es la que está ahí lista para dar el apoyo. Y en estos momentos y en esta forma de vida que estamos viviendo, digamos, en estas circunstancias que no son fáciles, se necesita que todos estemos limpios de corazón y dispuestos a la solidaridad, a no ser indiferentes con los hermanos que necesitan. Que, como dije antes, no tienen que ser franciscanos, tienen que ser cualquier persona. Cualquier persona que necesite nuestro apoyo, así sea el que sea, debemos estar dispuestos. Lo mismo con los bienes que el Señor nos ha dado. Valorar todo lo que recibimos y lo que tenemos. Ser agradecidos. Creo que, no sé si habrá más comentarios al respecto. Como, bueno, para terminar, entonces quería decirles que nosotros hemos venido siguiendo la formación de la regla, paso a paso, numeral a numeral, y todo es un camino. Esa forma de vida de nosotros es una bendición, es como es el, la regla es una bendición para nosotros. Entonces, ese camino más o menos empieza así, seguir la palabra bajo el Espíritu Santo, atender al prójimo, confesarnos, o sea, la conversión, la oración, ir a Eucaristía, el Santo Rosario, nuestro respeto y amor a la Santísima Virgen, la responsabilidad con todos nuestros compromisos en las fraternidades, eso es importante, ser responsables con los servicios que nos asignan y si no tenemos servicios, también tenemos la responsabilidad de apoyar a los hermanos en lo que se necesite. Tener una economía solidaria y austera. Nosotros también no tenemos que andar, digamos,
con mucho despilfarro, digamos. Pensar en esa parte del ahorro, de la austeridad, de guardar para más adelante, porque como vamos, no se sabe qué nos espera. Entonces nos toca como estar preparados. Como dice, somos peregrinos itinerantes. En este momento que acaba de llegar esa gente de Haití, la gente que está entrando por todos los lados, hay centros y hay puntos de atención a esas personas. Si yo tengo algo para llevar allá, si puedo colaborar en algo, pues acercarme, ¿no? Acoger a todos, ser fraternos, prestar un buen servicio, ser testimonio, cuidar el medio ambiente, ser instrumentos de paz, vivir la perfecta alegría y darle sentido, verdadero sentido a cada momento de nuestra vida. Yo creo que ese ya es el resumen de todo el camino que nos toca en nuestra forma de vida como hermanos franciscanos seglares. No sé si haya algún otro aporte. El hermano Fernando tenía el tema de la vocación. Entonces, lo que yo puedo comentar acerca de la vocación es que la vocación es un don y es una gran responsabilidad. No podemos llegar, entrar a la orden, primera profesión, segunda profesión, perpetuo y me retiro. O sea, ¿cuál es mi vocación y cuál es mi compromiso con Dios? Porque yo soy, mi compromiso con Dios es para toda mi vida. Así sea de la OFS o no sea de la OFS, mi compromiso con Dios es para toda la vida. Pero si yo ingreso a la OFS, yo leo y soy consciente del camino que viene. Para eso está la regla que nos está indicando el camino, que es lo que estamos haciendo. Están las constituciones que debo leerlas para informarme cómo funciona todo esto de la regla. Y debo conocer más a fondo cómo está funcionando la iglesia. Y yo de qué soy parte. ¿Qué compromisos tengo como católico cristiano? Entonces, mi compromiso es día a día formarme y ser responsable con mi vocación como católico, como cristiano. Y como franciscano en este caso. Entonces, nosotros franciscanos hasta morirnos, porque ya no hay nada más que hacer. Ya echarnos para atrás, eso es algo ilógico, como es, dice la palabra. El que coge el arado y mira para atrás y lo suelta y se... Eso no tiene sentido. Eso no está cumpliendo con el propósito del reino, digamos. Con lo que Jesús vino a enseñarnos. Con el modelo de Jesús. Para estar más seguros, pues acerquémonos más a la palabra y vamos fortaleciendo nuestro camino. Bueno, yo creo que hasta ahí, y si alguien quiere hacer algún otro comentario, le escuchamos para terminar ya. Amparito. No, eso. Algo de donde algunas de los 10 que nos dio, donde es el testimonio, que es tan importante uno pues mostrar el testimonio y dar testimonio a la gracia divina de Dios, de la gracia que ha dado en cada uno de nosotros, y yo creo que en cada uno de los hermanos ha hecho alguna gracia, pero que ese testimonio sea de vida, sea como para que pueda uno atraer a otras personas a creer que Dios vive y que Dios está en nosotros, que si nosotros llevamos de verdad en las circunstancias que se nos presentan con perfecta alegría y con mucha paciencia, Dios se manifiesta en nosotros. No quiere decir que si en alguna ocasión uno oró y se entregó a Él y Dios lo llevó, es porque tuvo una gracia mucho más grande conmigo, porque decidió Él llevarme, pero llevarme en gracia. Entonces yo pude de pronto en alguna enfermedad poder purificarme,
poder estar con Él para recibir esa gracia del reino de Dios si me lleva. Y si me dejó, poder yo dar testimonio que Él vive en mí y que poder que otra persona también lo sienta, como llevarlo, el testimonio muy importante, porque de eso, testimonio arrastra, como decía el hermano Ligorio en alguna ocasión, y eso es muy cierto. Yo creo que aquí no hay ninguno de los hermanos que no tenga algún testimonio como para decirlo, mostrarlo, o poder, aunque sea en su comunidad o en la iglesia, poderlo compartir con alguna o muchas personas. Muchas gracias. Gracias, Amparito. Y yo creo que de testimonios tenemos también nuestros santos patronos, que son Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia, que ya viene el 25 de este mes la fiesta de San Luis Rey de Francia. Y San Luis, que estuvo en las cruzadas, decía lo que acaba de decir Amparito. Si morimos en la cruzada, bien, y si no morimos también, es la voluntad de Dios. Entonces, es aceptar, no estar en esa actitud de, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, lo que está en voluntad de Dios que suceda, es lo que sucederá. Nosotros estar en gracia de Dios siempre, dispuestos a recibir su santa voluntad. Bueno. Entonces, ya para terminar, si alguno de los hermanos quiere hacer alguna oración. La hermana en Alba, que le gusta cantar, tiene algún canto a la Virgen, a San Francisco, alguna. Como estoy donde un hijo, por acá, entonces ya se me está agotando la batería y la garganta no la he preparado para cantar, pero podemos cantar todos. Qué claro, bueno, hermano. Cantemos todos. Cantemos a Nuestra Señora de los Ángeles, pero todos. Bueno. Hoy quiero cantar de Señora de los Ángeles. Reina soberana, Padre celestial, yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te rezas su cantar. Luz de la mañana, María templo y cuna, Madre de la gracia, fuego de bendición, huerta siempre abierta, rosas divinas. Yo te doy mi vida, soy tu trofeo. Muy bien. Muchas gracias, hermanita en Alba. Dios los bendiga a todos. Les mando un abrazo. Siempre quiero conectarme con ustedes para estar con la llama encendida de la fraternidad. Mis hermanos queridos, yo he aprendido mucho a quererlos. Nosotros también, hermana, muchas gracias. Yo también, con mucho amor a todos. Gracias, Amparito. Gracias a todos. Gracias, hermana Beatriz. Gracias a todos por estar aquí en este momento y compartir. Hermana Rosita, que la...